Vamos. Campanario, estoy afuera del edificio. Ahora, ¿cómo encuentro esa puerta? Probablemente estará bien escondida. Recuerde la canción. La corte de los búhos observa... Dentro de los muros de Ciudad Gótica. Entendido. Una vez más en la brecha. Campanario, estoy dentro. El lugar está tranquilo. ¿Algún tipo de escondite de la corte? Una ubicación extraña para ello. ¿Algún indicio de lo que estaban haciendo ahí? Echaré un vistazo y te lo diré. ¿Moreno? Me pregunto si tenemos algo al respecto. Campanario, ¿tienes algo sobre un caso de asesinato con una víctima llamada Moreno? Claro. El hermano de Elena Moreno, jueza local. Ella se tomó licencia justo después, por razones familiares. La corte de los búhos estuvo detrás de ello. Voy a ver si encuentro algo más.
Campanario, parece que la corte ordenó un ataque al túnel de Chelsea. La construcción del túnel se detuvo cuando el lugar fue declarado peligroso. Me huele a que encubren algo. La corte de los búhos está empecinada en asegurar el lugar. Voy en camino. Tenga cuidado y síganos informando. Thank you.
Estoy en el túnel, campanario. Parece que descubrieron una especie de pozo aquí abajo. Entraré. Es probable que las comunicaciones se corten, pero no hay de qué preocuparse. Prepárate para lo que sea. ¿Qué es este lugar? Al parecer, estos monstruos no se rinden. Yeah!
Lo que sea que estén buscando aquí debe valer mucho para la corte. Aquí ya no hay nada. Sala de extracción. Perfecto. Está bien, pero no me voy con las manos vacías. Este equipo debe servir para algo. Siento que a Robin le hubiera fascinado esto. Muestras. Probablemente haya algo aquí que me diga lo que buscan.
¿Qué demonios es Dionisio? Alguien se divertirá estudiando esto en el campanario. Supongo que esa es mi salida. Está claro que no entiendes tu lugar. Ganamos nuestro poder. Convertimos a Gótica en la gran ciudad que es hoy. Somos sus protectores, no ustedes. Solo son murciélagos. Y los búhos devoran murciélagos. Es hora de irse. Estoy ahora. Bloqueada. Quizá hubo un derrumbe al otro lado.
Esto se pone cada vez más raro. Espero que sea la salida. ¿Estás ahí, campanario? La comunicación a la nocturna, ¿todo bien? Siempre. Encontré algo divertido mientras estaba ahí. ¿Has oído hablar del Dionesio? Lindo disfraz, supongo. Y perdí al campanario. Tardaron una eternidad en hacer la más simple de las tareas. Tenemos que hablar. Encuéntrenme. Eso era lo que quería. Corte de los búhos, observa. Desde las entrañas caminan. Acechan en las sombras. Y a todos nos dominan. Lo sabías. Lo sabías y nunca advertiste a Bruce sobre la amenaza gótica. Cuando aún era parte de la Liga, observamos cómo creció la corte en Gótica. Ahora ven la corrupción de la ciudad. Están extrayendo algo. Algo que parece venir directo de un pozo de Lázaro. Una farsa de un auténtico milagro. Un extracto contaminado. Durante siglos la corte ha estado buscando una fuente de juventud. Pero en vez de eso crearon monstruos zombies. Parece que descubrimos cómo crean a las garras. Gracias. Pero, ¿por qué dejar que excaven? ¿Por qué no ofrecerles un pozo de Lázaro y luego tomar el control? Incluso en su estado degradado actual, la Liga nunca descendería a tal venalidad. Y la codicia y la corrupción de la corte nunca les permitirían dominar los secretos de los pozos de Lázaro. Ustedes no tratan los pozos muy diferente a la corte. Ah, esas son palabras fuertes. Al final, tu amigo Jason se benefició. ¿Qué hay de lo que él quería? Jason no pudo opinar sobre lo que le hiciste. Creo que era demasiado esperar algo de gratitud por volver a engañar a la muerte. No comiences a hablar sobre gratitud ahora, Talia. Sin Bruce, las operaciones de la corte crecerán. La Liga de las Sombras arrasará Gótica por completo, a menos que silencien a la corte. Te conozco, Talia. Solo quieres que acabemos con la voz para poder hacer lo que les plazca. ¿Qué pretendes con esto? Haré lo que pueda
para distraer a la Liga. Y tendrás vía libre hacia la corte de los búhos. Así es como se siente Montoya. Si hay algún testigo, podría sospechar que los archivos fueron manipulados. Descuida, campanario. Esto va a ser muy fácil.
Campanario, logré subir los archivos sin ser visto. Notable. ¡Dilo ahora! ¡Déjame ir! ¡Charlemos! Justo lo que necesito saber. Quédate de
¡Necesito salir de aquí! ¡No está rotado! ¡Cuidado! ¡Apunta todo! ¡Prepárate! Oye, Alfred, ¿hay algo en los registros de la ciudad? Eso no. Según los permisos de la ciudad, no han habido trabajos de minería en Ciudad Gótica desde que se terminó el Coldron. A juzgar por lo que encontramos anoche, han estado cavando ahí durante siglos. Escucha esto, Alfred. Babs recuperó las grabaciones de voz de la corte. El Dionesio resucitó a las garras. O algo así. El Dionesio es agua de pozo de Lázaro, pero debilitada. Reaviva la función motora, pero desaparece la voluntad propia. Entonces, ¿qué es una garra exactamente? ¿Algún tipo zombie, salvaje, asesino? Todos vimos cosas raras. Puede ser. ¿Zombie salvaje? Eso me suena a Jason, ¿no? Reconozco una voz. La mujer mayor es Constance Cobblepot. ¿Podría asegurarlo? ¿Y las otras? No sabría decirlo. Si las escuchara en persona. ¿En persona? Tim, pon las ondas sonoras en pantalla. Es difícil encontrar coincidencias con todo el daño y la modulación. Tal vez el sistema de reconocimiento de resultados. Comparamos lo que tenemos con las voces en vivo. Sí, ¿y cómo encontramos a eso?